de las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará el reporte de alertas por el COVID-19, y al director del Instituto Meteorológico Nacional, el señor Werner Stolz, quien dará un informe sobre el huracán Iota y otros fenómenos atmosféricos. Antes de pasar al reporte epidemiológico, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Le repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación, el video con el reporte epidemiológico por parte del viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Buenas tardes. El país registró 726 casos nuevos de COVID-19 el día domingo 15 de noviembre, 643 casos el lunes 16 de noviembre y 998 casos hoy martes 17 de noviembre, llegándose a un total de 125.590 casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados el domingo, 84 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 642 por laboratorio. En el caso del lunes, 60 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 583 por laboratorio. Para hoy martes, 343 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 655 por laboratorio. Se contabilizan 77.558 personas recuperadas. 514 personas se encuentran hospitalizadas, 221 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 99 años. El domingo se reportaron 9 lamentables fallecimientos, 11 fallecimientos el día lunes y 12 el día martes, llegándose a un total de 1.578 muertes relacionadas con COVID-19, 597 mujeres y 981 hombres. Muchas gracias. Era el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, con el reporte epidemiológico. A continuación, cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará la actualización de las alertas en el país por el COVID-19. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional, que nos acompaña hoy en este reporte, que también haremos mención a la situación del estado del tiempo y los impactos de los diferentes eventos hidrometeorológicos de los últimos días. En primera instancia, yo quisiera reconocer el gran trabajo que en este momento desarrollan los comités municipales de emergencia y las instituciones que forman parte de esa primera línea de respuesta ante las emergencias en el país. Desde hace más de ocho meses, atendemos la situación de emergencia del COVID. Más de 1.500 personas han fallecido. Hoy nos dan el reporte de más de 200 personas que están en una unidad de cuidados intensivos y aproximadamente 400 personas hospitalizadas. Realmente es una situación lamentable para nuestro país. Los casos vuelven a aumentar durante la última semana epidemiológica y también comienza nuevamente a aumentar la ocupación hospitalaria. Es momento también de que nosotros volvamos a ver hacia lo que estamos haciendo desde nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestras burbujas sociales, si estamos rompiendo las burbujas sociales, si estamos cumpliendo el uso adecuado de la mascarilla, si estamos participando u organizando actividades donde se promueve el rompimiento de las medidas de protección. Hemos tenido reportes de múltiples fiestas y actividades de esta naturaleza. Nos enfilamos hacia una época muy bonita, que es la época de fin de año, la época de Navidad, pero que tenemos que entender que hay que vivirla también en el contexto en el que estamos, en el contexto de pandemia, y no podemos bajar la guardia.
Miles de hombres y mujeres trabajan no solamente en la atención de la pandemia, sino también en la atención de las emergencias por inundaciones, y eso es lo que hemos visto en las últimas dos semanas. Por eso, mi reconocimiento, mi agradecimiento a todas esas personas, a los gobiernos locales y a las instituciones que se han dedicado de lleno a esta atención. En cuanto al cambio de las alertas por COVID, para esta semana tenemos 18 cantones que se mantienen en alerta naranja y 64 cantones que se mantienen en alerta amarilla. Dentro de estos identificamos 11 cantones que pasan de la condición de alerta naranja a la condición de alerta amarilla, y esos cantones los voy a detallar a continuación. En la provincia de San José, el cantón de San José, el cantón de Mora, el cantón de Goicoechea y el cantón de Alajuelita tienen esa condición. Recordemos que los cantones que tienen la condición de alerta amarilla son aquellos que tienen un índice de riesgo cantonal menor a 2, y que esto se evalúa en función de su población, de la tasa de ataque, de los contagios y del comportamiento de estos contagios, de los casos nuevos en las últimas tres semanas epidemiológicas. En la provincia de Alajuela pasan de alerta naranja a alerta amarilla el cantón de Naranjo y Sarchí. En la provincia de Cartago, el cantón de Oriamuno. En la provincia de Heredia, el cantón de Heredia. En la provincia de Guanacaste, el cantón de Santa Cruz. Y en la provincia de Punta Arenas, los cantones de Quepos y Parrita. Asimismo, pasan de alerta amarilla a la condición de alerta naranja 6 cantones. En este caso, estamos hablando de 6 cantones que aumentan significativamente los casos y, por lo tanto, el índice de riesgo cantonal les da superior a 2 en el umbral que está establecido para el cálculo de las alertas. Recordemos que la condición de alerta, como he dicho, se basa en este índice de riesgo cantonal. Y además, el color lo que nos identifica es ese estado de alarma en el que debemos entrar para poder aplicar todas las medidas de protección. Es decir, si nuestro cantón está en un estado de alerta naranja, es porque tenemos más riesgo de contagio y por ende debemos duplicar los esfuerzos para aplicar las medidas de protección. Estos cantones que pasan a la alerta naranja son en Alajuela, el cantón de Poás, Orotina y Guatuzo. En la provincia de Heredia, el cantón de Sarapiquí. Y en la provincia de Guanacaste, el cantón de Avangares. Asimismo, en la provincia de Punta Arenas, el cantón de Esparza. Por lo tanto, tenemos 18 cantones que se mantienen en condición de alerta naranja y 64 cantones, como ya mencioné, que se mantienen en condición de alerta amarilla. En este momento desplegamos la lista de cantones que están en condición de alerta naranja, que también puede ser consultada en el sitio presidencia.go.cr/alertas. En cuanto a la alerta sindrómica, que la consideramos una advertencia temprana por la vigilancia de síntomas, tenemos para esta semana 45 cantones que presentan alerta sindrómica, y en estos 45 cantones, 117 distritos. También en específico se pueden consultar en el sitio web presidencia.go.cr/alertas. Quiero recalcar que nos mantenemos en el proceso de apertura controlada, trabajando bajo el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, un modelo de gestión compartida entre gobiernos locales, empresa privada, organizaciones comunitarias e instituciones del Estado costarricense. 80 cantones, por medio de su Comité Municipal de Emergencia, han reportado esa autoevaluación. De esos 80, 74 están por encima del 80%. 6 cantones están con un porcentaje de aplicación del plan inferior al 80%. Reitero las recomendaciones que siempre hacemos en este sentido: aplicar con rigurosidad, por favor, las medidas de prevención, entre ellas el lavado de manos, el protocolo del estornudo, el uso obligatorio
de la mascarilla en todos aquellos sitios en los que estemos compartiendo con personas que no sean de nuestra burbuja social. Mantener el distanciamiento físico es sumamente importante, no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, no asistir ni organizar, mucho menos organizar actividades sociales que impliquen concentración de personas en sitios cerrados y sobre todo no romper las burbujas sociales. Protejamos a nuestra comunidad más vulnerable. Les recuerdo lo que el viceministro de Salud decía, estamos aumentando nuevamente la ocupación de los hospitales y estamos bajo uso obligatorio de la mascarilla. Reitero ese llamado a la prevención, a responsabilizarnos, pero sobre todo a cuidarnos entre nosotros para que juntos y juntas podamos vencer al coronavirus y salir de esta fase de pandemia en los próximos meses. Muchísimas gracias. Le recordamos que la información ofrecida por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias ya se encuentra actualizada en el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Repetimos, presidencia.gob.cr/alertas. A continuación, el director del Instituto Meteorológico Nacional, el señor Werner Stolz, nos brindará un reporte sobre el huracán Iota y otros fenómenos atmosféricos. Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, dará un balance de la situación por inundaciones y preparación para los próximos días. Muy buenas tardes. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión de Emergencias, muy buenas tardes a todos y todas, igualmente buenas tardes. Procederé a dar una actualización en relación al huracán Iota, tanto en su posición como el efecto indirecto que ha tenido en nuestro país. En esta imagen podemos observar la posición actual del sistema, prácticamente ya como tormenta tropical, aproximadamente localizado a 220 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras. Tiene vientos máximos de 120 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad de 19 kilómetros por hora, un poco más rápido que ETA, y esto ha hecho que el efecto indirecto que tiene sobre el país sea menor que lo que tuvimos con el huracán anterior. Dicho sea de paso, en noviembre nunca se habían registrado dos huracanes de esta envergadura, tanto ETA como Iota han sido huracanes mayores de categoría 4 o 5, y nunca antes en la historia habíamos tenido este tipo de fuerte intensidad de huracanes. En la próxima imagen podemos ver la trayectoria prevista del huracán o de la tormenta tropical actualmente. Se desplazará siempre hacia la parte sur de Honduras, pasando sobre la capital hondureña como tormenta tropical el día de hoy, martes en la noche. Es decir, que prácticamente desde el impacto directo cuando entró a la costa caribeña de Nicaragua hasta la llegada a la capital hondureña van a pasar 24 horas y posteriormente muy probablemente estará sobre San Salvador, sobre la parte central del país del Salvador, para luego perder totalmente su intensidad. Así que todavía prevemos que ETA continúe su rumbo sobre Centroamérica aproximadamente unas 18 a 24 horas más. En la próxima imagen podemos ver este huracán actualmente, como dijimos, en la parte central de Nicaragua, un sistema muy grande que básicamente explica por las bandas asociadas al mismo todos los efectos que ha tenido, produciendo inundaciones en Panamá, afectando a Colombia, de manera indirecta a Costa Rica. Vean que el tamaño del sistema y sus bandas asociadas pues han provocado este tipo de efectos indirectos y evidentemente con efecto indirecto como categoría 5, entrando como categoría 4 en Nicaragua y afectando toda la parte central de Centroamérica. Así que la condición de temporal que hemos tenido hoy básicamente ya se debe a la cercanía de este sistema, dado que está en la parte central de Nicaragua, y estas enormes bandas que tiene asociadas, que son las que han causado este tiempo atemporalado como el que con el que amanecimos aquí en el Valle Central y las lluvias que se han presentado en el Pacífico. En la imagen siguiente podemos ver las cantidades de lluvia registrada el día de ayer, que fue cuando básicamente comenzamos a tener este efecto del temporal. Básicamente registramos
cantidades de 150, 160 milímetros. Es decir que, particularmente en Guanacaste, en la península de Nicoya, con 150 milímetros, recordemos que ya prácticamente Guanacaste debería de estar en estación seca, pero esta temporada tan activa de huracanes, pues ha hecho que esta estación lluviosa se prolongue de manera importante. ¿Cuánto tiempo más durará el temporal? Este martes seguimos con la condición atemporalada aquí en el Valle Central, mejorando para la tarde, volviendo las lluvias para la noche. Las lluvias de variable intensidad en el Pacífico, zona norte y región Caribe seguirán el día de hoy. El miércoles disminuye ya la condición de temporal y jueves y viernes condiciones típicas de estación lluviosa con aguaceros en las tardes. El fin de semana estamos previendo tener una condición lluviosa importante para el Pacífico Sur, así que prevemos que tanto sábado como domingo volvamos a tener una aguaceros importantes, inclusive desde la mañana, en lo que es Pacífico Sur, con aguaceros aislados en la tarde en Pacífico Central y Norte, y lo normal de estación lluviosa para Valle Central, zona Norte y región Caribe. Y tal vez si volvemos a la imagen anterior, podemos ver un sistema que estamos monitoreando en conjunto con el Centro Nacional de Huracanes. En la parte suroeste del Mar Caribe podemos ver esa área marcada en amarillo que el Centro Nacional de Huracanes y el Instituto Meteorológico le están dando seguimiento, porque eventualmente podríamos tener un sistema de baja presión, aunque tiene una probabilidad baja en este momento. Le estamos dando seguimiento y permanentemente estamos en contacto con la Comisión Nacional de Emergencias para tenerlo actualizado sobre este sistema. Esta es la actualización del huracán Iota, y el IMN lógicamente sigue constantemente la evolución del mismo, manteniéndose en contacto con CNE y el Centro de Operaciones de Emergencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Werner. Indudablemente hay una relación permanente de trabajo en las últimas semanas, bueno, es permanente y en las últimas semanas constante y frecuente, diaria, de trabajo entre ambas instituciones para poder mantener al país informado y preparado para enfrentar las diferentes situaciones de emergencia. Como producto del impacto indirecto de la tormenta tropical y huracán Eta sobre nuestro país, llegamos a tener la alerta máxima, la alerta roja, nuestra alerta máxima en 8 cantones que presentaron los mayores impactos durante el periodo. A partir del 2 de noviembre tuvimos lluvia intensa entre el 2 y el 5 de noviembre, sin embargo los efectos se siguen presentando, aún hoy día todavía siguen apareciendo consecuencias, deslizamientos e inundaciones repentinas posterior al impacto de la tormenta tropical Eta, dado que han quedado muy vulnerables los territorios, y justamente por eso es que redoblamos los esfuerzos en mantener los estados de alerta actuales, sobre todo con la información que nos brinda el Instituto Meteorológico Nacional. Aproximadamente 444 comunidades que podemos ver resumidas en ese mapa presentaron impactos y reportes de emergencia, más de 2.000 reportes de inundación, de deslizamientos, con un impacto, una afectación a aproximadamente 325.000 personas en el territorio nacional, particularmente en el litoral del Pacífico. Lamentablemente, 2 personas fallecieron en un deslizamiento, un flujo de lodo que sepultó una vivienda en el sector de Aguabuena, en Cotobruz. 2 personas lamentablemente fallecieron. Nuestras condolencias a familiares, amigos y vecinos. 133 vidas fueron atendidas, 133 vidas fueron salvadas, podríamos decirlo así, por el personal de primera respuesta de la Cruz Roja Costarricense, de la Fuerza Pública, del Cuerpo de Bomberos y de otras organizaciones en rescates que se presentaron a lo largo de esta emergencia. Aproximadamente 247 personas fueron llevadas también a centros hospitalarios producto de esta emergencia, y fue necesario habilitar
albergues en 23 cantones, 77 albergues para 2.056 personas fueron habilitadas. Los impactos en carreteras son los impactos que tenemos mayormente cuantificados hasta este momento, casi 9.000 millones de colones es el saldo de los impactos en carretera. Y además de eso, trabajamos en este momento en la atención de 80 sitios que son intervenidos tanto por la CNE como por el CONAVI y las municipalidades, sitios que se han priorizado para ganar acceso a la población y para proteger también a comunidades donde un río tomó un cauce antiguo y ahora se enfila directo hacia una comunidad o se vio afectada una obra de protección que es necesario reparar, rehabilitar a la mayor brevedad, y estamos estableciendo estos 80 primeros impactos. Dos centros educativos afectados en la contabilidad que llevamos hasta este momento y un EVAIS también como infraestructura de salud que se vio afectada. Mantenemos la vigilancia constante en coordinación con el Instituto Meteorológico Nacional. Nos quedan más horas y más días de lluvia. Se perfila un fin de semana lluvioso, un noviembre atípico, un noviembre distinto que ya debemos, como decía don Werner, irnos acostumbrando a que tengamos lluvias también en noviembre, y en esa condición estamos trabajando, así que por favor mantener la alerta, no bajar la guardia ni por la condición de COVID ni por la condición de lluvias e inundaciones que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Iniciamos con las consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, don Werner. Y muy buenas tardes a todo el país. Primera consulta para don Werner. De lo que usted acaba de exponer, estamos hasta un noviembre inédito en cuanto a impactos de huracanes en la región. ¿Cuál es la estimación, cuál es la proyección de lo que podría ocurrir en esta etapa final del año según sus bases científicas, sus análisis científicos locales y externos de lo que puede venir a impactar a la zona en las próximas semanas y para cerrar el año? Y mi segunda consulta para don Alexander. Usted fue enfático ahora en cuanto a que se viene el periodo de fin de año, de Navidad, y pues que no hay que bajar la guardia en cuanto a lo que es todo las medidas sanitarias de cara al COVID. Con la posibilidad de mucho encuentro familiar, de mucho encuentro social durante las próximas semanas, de posibilidades de rompimiento evidente de burbujas y con el nivel de contagio tan latente como está, don Alexander, ¿está el gobierno planteándose algunas medidas especiales de aplicación para amortiguar, para contener, para frenar lo que se vaya a presentar en las próximas semanas en cuanto a ese tipo de encuentros? Segunda pregunta, a estas alturas, ¿cuántas personas permanecen en albergues de la comisión protegidos por la situación de COVID, los que se fueron montando a lo largo de estos 8 meses? Y tercera consulta, don Alexander, ¿cuál es el costo estimado hasta ahora del impacto tanto de ETA como IOTA a lo que llevamos al día de hoy en cuanto a infraestructura en el país? ¿Cuánto es la estimación de daño que se tiene hasta el momento? Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar, por su consulta. Bueno, efectivamente, como usted lo dijo, estamos ante un noviembre inédito. Dos huracanes de esta envergadura, nunca antes en noviembre habíamos tenido antes este tipo de huracanes. Así que ya después del paso de Iota, estamos previendo este fin de semana lluvioso, particularmente en el Pacífico, y luego entraríamos ya en un proceso, recordemos que estamos ya finalizando noviembre, y básicamente, a pesar de todo el atraso que ha tenido la estación seca, evidentemente por estos fenómenos que se han presentado, ya entraríamos en ese periodo de transición, ya entrando a finales de noviembre, para luego comenzar una nueva etapa en diciembre, que son los frentes fríos, o los empujes fríos, que eventualmente comenzarán a arribar al país en la primera quincena de dicho mes. Se me fue la primera, don Edgar, qué pena. La primera se me escapó. El,
de la valoración que hacía usted de cara al fin de año en cuanto a el posible nivel de contagios que se vayan a presentar por la inercia con la que se podría romper burbujas y a partir de encuentros sociales muy propensos para todas estas fechas, si tienen ustedes alguna previsión de alguna medida adicional de contención, de restricción, de prevención para evitar mayor nivel de infecciones, de contagios en el país. Muchísimas gracias. Es una preocupación la que hemos observado a partir de las últimas semanas. Hemos visto nuevamente cómo veníamos prácticamente en un descenso, estuvimos como en una meseta, luego un descenso de la contabilidad semanal de casos. Esta semana epidemiológica que pasó, volvimos a tener un leve aumento de casos y ya estamos viendo lo que mencionamos en relación con la ocupación hospitalaria. No hay una medida restrictiva prevista más que las que están operando en este momento y trabajando bajo el modelo Costa Rica trabaja y se cuida. Hemos visto en forma muy positiva cómo municipios anuncian ya la implementación, por ejemplo, de los sellos de sitio seguro ante el COVID y cómo avanzan en esa implementación. Nosotros lo que hemos hecho es reforzar el trabajo hacia los comités municipales de emergencia. Por supuesto que en el contexto de las últimas dos semanas, pues hemos tenido que lidiar con esos dos elementos. Pero no estamos previendo hasta este momento ninguna medida restrictiva. Apelamos a que todos comencemos a interiorizar la responsabilidad que tenemos, que sigamos cuidándonos y que no bajemos la guardia. Vamos a trabajar muy fuertemente en campañas de comunicación, también con las diferentes instancias municipales para poder trabajar en los más cerca de las comunidades. En relación con la siguiente, tiene que ver con los costos de IOTA y de ETA. Estamos hablando de aproximadamente 9 mil millones, es la contabilidad que hasta este momento nos ha entregado el CONAVI, de aproximadamente 79 puntos de carretera que están siendo afectados. Nosotros estamos como CNE invirtiendo aproximadamente 600-700 millones de colones en primeros impactos en apoyo a las municipalidades, más unos 300 millones aproximadamente en asistencia humanitaria que también se han derivado a los diferentes territorios. Estamos a la espera de que las municipalidades logren hacer el levantamiento también de su infraestructura cantonal, que está bastante afectada, lo he podido constatar en campo, y también estamos trabajando con el sector agro para la evaluación de los daños. Aquí el tema es que mientras bajan las aguas y hemos venido con otro evento, entonces no hemos podido poner en campo a los equipos de evaluación de daños. Y había otra pregunta. Sí, desde que empezó la emergencia sanitaria, ustedes anunciaron la apertura de albergues, refugiar a personas afectadas por COVID en distintas comunidades. ¿Cuál es el número de personas hasta el momento protegidas y en cuántos albergues y por cuánto va a permanecer esta condición? Sí, señor. En este momento nosotros tenemos un total de 113 personas que están en los centros de atención para población de calle en condición de riesgo. Estas son personas que están en alto riesgo y que viven en calle. Entonces, por lo menos el Cantón de San José ha establecido ese convenio con nosotros. Hemos abierto la posibilidad a otros cantones, pero todavía estamos en ese trámite. Hay 113 personas de condición de calle en protección, en albergues, aproximadamente 16 personas en albergues específicos de los que se han habilitado para la pandemia, y durante la emergencia fue necesario habilitar aproximadamente 4 albergues para personas contacto positivo de COVID que estaban en una zona de riesgo y tuvimos que moverlas a un sitio específico para que no estuviesen en el mismo albergue de las personas evacuadas que no tienen ese diagnóstico positivo. Muchas gracias. Procedemos a realizar las consultas que recibimos vía remota por parte de los medios regionales. Consulta Mundo Escazú para el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
¿Nos podría detallar un informe del impacto del huracán ETA en los cantones de Santa Ana, Mora y Puriscal tras la visita realizada por la Comisión Nacional de Emergencias? Las 5 familias que fueron desalojadas del sector de Calle Curio en Salitral recibirán atención por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Tienen algún plan de reubicación para ellos, ya que perdieron sus hogares al declararlos inhabitables? Gracias. En el caso de estas comunidades, que tuve la posibilidad de estar un momento en algunos sitios con ellos el día sábado, sí, en el caso de Mora vimos varios impactos que se tienen, sobre todo en el territorio indígena de Kitirrisí. También logramos ver algunos otros impactos que ya se están atendiendo desde lo que corresponde al decreto ejecutivo de NEIT. Otros han sido tramitados como primer impacto o están pendientes para tramitar como un primer impacto por parte de la municipalidad. Y en algunos otros casos, pues tendremos que también establecer algún vínculo con CONAVI y con la misma municipalidad para poder atender. Otros casos, otro caso particularmente, que es el deslizamiento de Quebrada Honda, que es un deslizamiento muy grande, pues estuvimos en el sitio, vimos cómo se generaron unas grietas adicionales durante estos días de lluvia. No obstante, este deslizamiento forma parte de los 133 deslizamientos que la CNE está junto con los comités de emergencia en constante valoración. En el caso particular de Puriscal, también visitamos sitios donde se han presentado sobre todo hundimientos en rutas cantonales. La mayor parte de ellos han sido tramitados como primer impacto o están en proceso de elaboración para que podamos apoyar a estas comunidades. En el caso particular de Santana, lo que logramos ver fue el deslizamiento grande en el sector de Calle Curio, que está incluso vinculado a la misma, al mismo sector de Chitaría. Son condiciones distintas, pero están muy cercanos, afectan la misma quebrada. Entonces aquí hay que hacer varias cosas. Uno es la ayuda inmediata para esta población, que ya el Comité Municipal de Emergencia la ha puesto en las instancias correspondientes con el Instituto Mixto de Ayuda Social y también con el Ministerio de Vivienda. Hay que desarrollar un estudio más a profundidad para poder caracterizar el deslizamiento y los factores que influyeron en ese sitio, y necesitamos reforzar los preparativos a lo largo del cauce de la quebrada Canoas, porque eventualmente hay que evaluar también el riesgo de que pueda llegar este material hasta el cauce. Entonces eso lo está trabajando el Comité Municipal de Emergencia. Asimismo, vimos deslizamientos en el sector de Matinilla, sobre todo en la ruta, que ya fueron intervenidos con la municipalidad, y les haremos seguimiento con el Comité Municipal de Emergencia y también con la Corporación Municipal. Por último, Contecr.cr consulta al director del Instituto Meteorológico Nacional, el señor Werner Stolz. ¿Hay riesgo para el país tras varias informaciones de una posible nueva depresión tropical que se estaría formando en los próximos días? Bueno, eso se mostró en la imagen precisamente del Centro Nacional de Huracanes, que está monitoreando, y evidentemente nosotros también, un área que tiene 30% de probabilidad de desarrollar una baja presión, de tal manera que le estamos dando seguimiento. Actualmente tiene una baja probabilidad de suceder, pero nosotros tenemos un estricto seguimiento hora a hora sobre esa área, digámoslo así, que eventualmente podría ser un sistema de baja presión. Lo estamos monitoreando permanentemente. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de prensa del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y del director del Instituto Meteorológico Nacional, el señor Werner Stolz. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el viernes con una nueva actualización. Muy buenas tardes.